La escuadra capitalina de Alianza quiere conseguir de manera solvente su clasificación a las semifinales del Clausura. Para el Zarco Rodríguez, cambiar el estilo de juego podría ser un error en estas instancias. No, mira, Alianza tiene una forma de jugar que le hemos mantenido más o menos durante 20 de las 23 fechas que van. Entonces nosotros no vamos a tratar de cambiar casi nada, pues, sabiendo que dentro de todo eso nos ha dado resultado y nos ha llevado hasta donde estamos. La toma de decisiones que uno dice que tiene que tener el jugador de tres cuartas hacia arriba va a ser importante, pues, que puedan ganar los duelos individuales para que después el colectivo, pues, pueda salir adelante. Además, para Alianza, el juego del domingo será muy distinto al de la ida, pues partes del campo se vieron bloqueadas por los burros. Para los salvos de la Alianza podrían tener un punto a favor en el encuentro del próximo domingo, y es que la obligación de Pasaquina de buscar el resultado podría abrir el encuentro. Que ser un poco más ofensivos, sabiendo que el rival siempre trata de pararse y de obstaculizar a lo mejor los recorridos que podamos tener en la ofensiva, pero gracias a Dios, como te digo, el equipo supo manejarse en este partido, sabiendo que a pesar que fue en los últimos minutos, nunca dejó de proponer. En este partido va a ser igual. Cambiando de tema, la gerente de mercadeo hizo pública una sorpresa muy especial para los aficionados blancos que asistan el domingo al Coloso de Monserrat. Inmediatamente el domingo que el aficionado compre su boleto, él va a poder solicitar o reclamar su fotografía. Son 6.000 fotografías de estas, las cuales vamos a obsequiar al aficionado, a los primeros 6.000 aficionados que compren su boleto. Esto es con la intención que el aficionado pueda empezar una colección de las fotos oficiales de cada torneo del club. Alianza trabajó esta mañana en el pasto del monumental Estadio Cuscatlán, a plantel completo a excepción de Elmer Iglesias, quedando listo para su duelo por un boleto a las semifinales de nuestro fútbol. Con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.